bienvenidos a mi parque, tu casa. Estoy feliz, estoy emocionada de poder dar gracias, de tener este trabajo, de poder saludar a mis compañeros, a todo ese equipo de producción, a mi compañera. Qué rico poder agradecer por el trabajo que tenemos, porque mi mamá cada vez está mejorando, porque tenemos muchas personas que están conectadas y que agradecen este programa, porque hablamos de bienestar, de salud, porque los estamos acompañando desde cualquier punto del mundo que estén. Señorita, ¿cómo estás? Manu, feliz, qué rico esa energía. Le estaba diciendo precisamente, necesito conectarme con la buena energía que tiene este programa, necesito de verdad que entendamos hoy que todos los días es una oportunidad para agradecer por la vida, como decía Manuela, por el trabajo, por poder escuchar estos sonidos que yo sé que ustedes también los están escuchando, por simplemente poder respirar, por simplemente tener a tu familia cerca, estar sanos, estar vivos, mejor dicho. Y este programa es para eso, para compartirles a ustedes también esa bonita energía, para regalarles como siempre herramientas para sonreír, herramientas para agradecer, mirar al cielo y decir gracias vida. Qué bueno, nos quieren llamar, quieren hablar con nosotros, 268-6033. Vean, qué bueno poder decir hola Manuela, doña Consuelo desde Bello, vea, desde Sabaneta, donde sea, qué bueno poder saludarlos a ustedes. Así que una llamadita, qué rico, 268-6033. Vamos a hablar de los temas que tenemos el día de hoy, porque claro, es mucho por conversar. Vamos a hablar sobre el incremento de las adicciones en pandemia. Pues sí, resulta que muchas familias sufrieron porque sus hijos, sus primos, muchas personas, muchos integrantes de la familia, pues empezaron a incrementar ese consumo de drogas. Y hoy vamos a tener un psicólogo que nos va a compartir sobre este tema, y sobre todo les vamos a regalar herramientas, como siempre, para superar, para ayudarle a estas personas a salir de estos momentos tan complejos. Así es, pero también vamos a hablar de esa parte positiva, cómo sí se puede salir de las adicciones, y por eso vamos a tener una historia muy bacana, muy sollada, muy bonita, de un hombre que nos cuenta su historia, donde desnuda de alguna forma esa situación que vivió, pero cómo la está viviendo ahora. Y también, pues nos vamos a poner un reto, pues porque aquí las manualidades y nosotras como que no va mucho, pero precisamente de eso se trata, de poder aprender cómo poder decorar esos espacios pequeñitos de la casa. Hoy lo vamos a hacer aquí en mi parque, tu casa. Por eso los invitamos de una vez a que se conecten con la frase del día. Mírate al espejo y acéptate tal cual eres. Acepta tu cuerpo, tus marcas, tu edad y tus expresiones. Reconoce que eres un milagro y ámate con locura. Muy bien, ahí teníamos la frase del día. Manuela, es que yo quiero leer la frase del día. Venga para acá, para el canal Parque Telemedellín. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche lo cogemos por acá y leemos ese mensaje. O si usted tiene un libro que nos quiera recomendar, pues bienvenido sea. Muy bien, nos vamos con nuestro primer invitado. Él es psicólogo, especialista en adicciones, Juan Carlos Giraldo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Qué rico poder estar acá en el programa. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Vamos a hablar entonces de las adicciones, además sí, que siempre consideramos que la adicción es esa sustancia psicoactiva, y hay muchas, muchas adicciones que tendríamos que pues tener muchos programas para hablar de esos, pero qué bueno poder aterrizar el tema de la adicción. Sobre todo que escuchamos, como tú decías, solamente cierto tipo de drogas, pero resulta que, por ejemplo, el alcohol es el que más se presenta, y qué bueno que entonces el psicólogo nos defina qué es una adicción, para que todos los televidentes estén muy conectados con el tema que vamos a desarrollar hoy. Claro que sí, Luisa. Mira, una adicción, según la OMS, es una enfermedad emocional, psicológica, biológica, porque también afecta al plano orgánico. Sí. Otras personas agregan el componente espiritual, ¿cierto?, que afecta o que vincula patológicamente, pues se establece una relación no sana con tres elementos. Esto es muy importante y tiene que ver con lo que tú decías, ¿cierto? Porque normalmente creemos que una adicción está vinculada al consumo de una sustancia. Entonces, estos tres elementos son a una relación, en el tema de manejo del afecto, las relaciones pues afectivas como tal, a una actividad o una conducta pues como tal, y al consumo de una sustancia. Esto puede darse en las tres, en dos de ellas o en una de ellas, que es una relación que no está en equilibrio, que empieza a generar unas dificultades en unas áreas de desempeño. Y bueno, pues la idea es como poder hablar un poquito de esto. El tema de pandemia también ha afectado pues bastante como todo el incremento como tal de estas situaciones. Muy bien, ¿cómo puedo identificar que tengo una adicción a algo?
a la sustancia, al alcohol, al azúcar, a muchas cosas, pero ¿cómo empiezo a revelar que realmente estoy en eso? Porque entonces para mí puede ser normal mis actos, mis acciones y lo que estoy haciendo, pero no estoy identificando que tengo una adicción. Correcto. O sea, en muchos casos la persona que padece la adicción no reconoce, no se da cuenta o minimiza como tal, pues como el comportamiento empieza a visibilizarse a partir de la afuera normalmente, porque se empiezan a generar dificultades o problemas en sus áreas, pues como de desempeño. Estas son la familia, lo laboral, lo académico, lo económico, su salud física y mental, entre otras. Entonces normalmente empieza un llamado de la afuera: ve, estás raro, ve, no estás viniendo al trabajo, ve, tal cosa. En otros casos la persona también puede empezar a darse cuenta y una de las características es obviamente pues el incremento de la actividad, empieza a generar esa dificultad pues que en las diferentes áreas se genera un síndrome de abstinencia, que eso refiere a que cuando se corta o se suspende una conducta adictiva o sea de comportamiento de consumo, aparecen una cantidad de signos y síntomas de malestar, de irritabilidad, de ansiedad y demás, que están llevando a la persona a tener que repetir la conducta adictiva para poder encontrar alivio. Entonces allí nos empezamos a dar cuenta. Juan Carlos, ¿qué relación tiene el tema de la adicción con la salud mental? Mira, para nosotros la adicción es un síntoma, sí, ¿cierto? O sea, la adicción en sí no es el problema, siendo problema, es una manera cómo se manifiesta, cómo se visibiliza o cómo se visibilizan una cantidad de dificultades que hay allí. Usualmente yo utilizo la figura del iceberg, donde es ese témpano de hielo grande que se desprende de los polos, donde por encima de la superficie todo aquello que es visible apenas es un 10%, pero está soportado por un 90% que está por debajo, que no vemos y que precisamente está soportando esa parte de encima. Entonces, digamos que son muchas situaciones que están en la persona, en la historia. El tema de la salud mental ha estado muy desplazado o estaba anteriormente muy desplazado. Veíamos que le pasaba a otras personas o que era algo lejano o que era algo pues como que no era muy común. O que lo veíamos como, ay no, es que es de psiquiatra, entonces es exacto. El tema de, perdón la palabra, pero de locos, y lo entendíamos exacto. Así, por eso no entendíamos bien que es normal hablar de salud mental. Correcto, normal y necesario. Es totalmente necesario. Ahí me pego de eso para preguntar el tema del tabú y las adicciones, porque muchas familias no reconocen, tengo un hijo, tengo un familiar, además porque eso no es un tema solamente de jóvenes, ¿cierto? Porque entonces ahora el adicto solamente es el joven, sino que podemos encontrar total. Esto en los adultos. Entonces es como, ¿cómo podemos hablar, cómo podemos comunicarnos y entender y reconocer como familia que está la posibilidad de que uno de nuestros integrantes pues está cambiando, sí, estamos viendo algo diferente? Entonces, ¿qué pasa con ese tabú y cómo podemos romperlo? Sí, digamos que eso es un proceso cultural, social, o sea, la adicción es una problemática viva, es sí. Decir, que se nutre de todos esos cambios, de lo político, de muchas cosas. En el histórico, con toda la herencia del narcotráfico, con también cuando empezó pues como este tema, usualmente se vinculaba el consumo de sustancias al habitante de calle o a la persona que ya estaba robando, que estaba delinquiendo, y esto ha venido cambiando. Entonces yo pienso que esto hace parte de ese proceso cultural, social de transformación en el que empezamos a verlo de una manera diferente poco a poco, ¿cierto? Lo otro es que antes era un tema que se veía muy lejano, hoy es un tema, yo pienso que la mayoría de nosotros conocemos a alguien o tenemos en nuestro círculo cercano alguna persona, amigo, familiar, primo, tío, a alguien que tiene alguna dificultad con este tema. Y cabe también mencionar de que no es solamente, ahorita hablábamos pues como de esas tres instancias desde donde lo define la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces en el tema del comportamiento, la conducta adictiva, entonces aparecen las adicciones no químicas o comportamentales, que es por ejemplo el tema del celular, el tema de la actividad sexual, la pornografía, el tema del gimnasio, el tema de esa, que tiene que ver más con el juego patológico, ¿cierto? La ludopatía como tal. Entonces empiezan a aparecer como otras actividades que nos generan mucha más cercanía y por ende poco a poco, o sea, casi que nos obliga sí o sí a tener que hablar del tema, porque esto ha sido un tema pues como oculto, pero mientras no se hable y no se atienda, pues va a permanecer vigente, y es una problemática que va creciendo de manera progresiva. Entonces pues sí o sí llega un punto en el que hay que atenderlo. Hay que atenderlo, y qué bueno que tocas ese tema, porque normalmente
o bueno, digamos que ahora somos un poquito más conscientes y qué bueno en este programa poderles regalar herramientas, qué bueno hablar también de cómo entonces la familia se debe hacer también responsable de acompañar a esa persona o a esas, o a esos integrantes de la familia. Porque muchas veces escuchas que no, Julanito lo dejó de esta manera, Julanita lo dejó de esta manera, pero no se busca la ayuda de un profesional. Así es. Pues mira, cuando una persona llega a nuestra institución o a un consultorio buscando ayuda, pues es un cuadro muy típico, porque entonces llega, no sé, mamá, papá o mamá con el hijo, pues, o la hija, y entonces llegan, veas que el problema es él y el problema es tal droga. Entonces yo les digo, el problema no es él ni es tal droga, o sea, este es el síntoma o esta es la manera como se hace visible. Y muchas veces se señala, ¿cierto? Se cae pues como en la posición de señalar a la persona que manifiesta la dificultad, pero aquí el problema es sistémico. O sea, esto es un tema que tiene que ver con la familia, con todos los componentes pues como tal. Muchas veces la familia, o sea, normalmente hay buena fe, está pues como la voluntad y el querer ofrecer lo mejor para esta persona, pero a veces por desconocimiento, por amor, que hay que definir ese concepto de amor, porque como diría una canción, hay amores que matan. Entonces a veces, aunque creamos que hacemos bien, terminamos generando mal. Entonces eso es un tema sistémico en el que la familia cumple un papel importante, tanto para que aparezca esta dificultad como también para su acompañamiento. Muy bien, la línea telefónica está abierta, 268-6033. Si usted tiene alguna pregunta o no quiere pasar, pero la quiere hacer la pregunta, la desarrolla, que nosotras nos dicen por acá para podérsela hacer al psicólogo. También, después de conocer esas herramientas, hablemos de la esperanza, hablemos de ese punto donde tenemos las herramientas, estamos reconociendo que tenemos ese amigo, ese familiar, lo ayudamos y lo apoyamos llevándolo donde un profesional, y la esperanza de poder salir de esa adicción, si es posible o nos tenemos que quedar ahí y ya esa persona no encuentra la salida o la luz a esa situación. No, claro que sí, siempre es posible. Okay. Había alguien que decía, o sea, el cambio no es para quien lo necesita, sino para quien realmente lo quiera. Entonces, digamos que, y también, pues, hay en este, como en cada segmento, pues, hay unas frases, hay unos dichos, tal cosa, ¿cierto? Entonces, es algo que ejemplifica, pues, como eso, y también decimos de que solo la persona puede, pero solo no puede. O sea, llega un punto en el que o ha tratado, o ha puesto todo de sí, puede prometer, no lo vuelvo a hacer, y aún así no existe la capacidad por sus propios medios para ponerse un límite, y simplemente la conducta se sigue, pues, se vuelve repetitiva, y es como es, para mí es la enfermedad, la incoherencia. Entonces la persona quiere que lo amen, pero hace todo lo posible por afectar ese amor, quiere ahorrar, pero se gasta todo su dinero, quiere, y luego se genera culpa. Entonces esa misma culpa nos lleva de nuevo pues como a vincularnos de esa manera. Hay una persona que trabaja las adicciones que da una definición que a mí me gusta mucho. Dice que el consumo de una sustancia o una adicción en general es una automedicación que la persona se autoadministra para ocultar, tapar o anestesiar todo aquello que no quiero sentir o vivir. Entonces es un tema de compensación de una cantidad de cosas internas, de muchas cosas que nos llevamos hacia adentro, no elaboramos, duelos no resueltos, separaciones, bullying, frustración, una quiebra económica, y como hablábamos ahora, pues como que el tema de la salud mental ha estado muy desplazado. Entonces no asumimos, no llamamos por su nombre, no enfrentamos y creemos que ya pasó, pero mentiras que eso está ahí. Entonces en la medida en la que la persona decida enfrentarse pues como a sus situaciones, resolver, trabajar de la mano de un equipo, de una familia, podemos encontrar pues como unos muy bonitos resultados, que son lo que nos apasiona a nosotros pues como a seguir trabajando. Tenemos una llamada, Juan Ángel Rendón, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, gracias por llamar y cuéntanos qué nos quieres compartir, buenos días. Buenos días, primero felicitarlos por el excelente programa, por la posibilidad de interactuar con ustedes y preguntarle al psicólogo qué posibilidad, o sea, qué se debe hacer cuando una persona ya muy, muy adulta, hablemos de 25, 30 años adulta, por más que uno quiera acompañarla, llevarla y guiarla, decirle el camino es este, hermano, hay que buscar ayuda, él no encuentra ayuda, él quiere, pero, porque no, yo he hablado con él y él quiere, pero él dice, no, a mí no me dan ganas de ir a ninguna parte, no quiero que nadie me escuche, no quiero hablar con nadie. Entonces, en ese caso, cuando ellos se cierran tanto, porque el muchacho está muy cerrado,
¿uno qué podría hacer en ese caso? Porque todos queremos, hay varias personas que queremos ayudarlo, pero la verdad, él se cerró, él dice, no, yo no quiero que nadie me escuche, yo no quiero hablar con nadie, yo quiero seguir en mi vida, yo quiero seguir en esto, a mí no me interesa nada. Y algo para contar antes de que el psicólogo... que es una familia así, el papá tiene problemas de alcohol, ahí está lo grave, la mamá es una señora, pero tiene el ejemplo desafortunado de que el papá es una... Dios le pague por la respuesta y feliz día, lo felicito. Juan Ángel, ni Dios le pague a usted por llamar a exponer el caso, porque como usted, siento que hay muchos amigos, familiares que podrían estar haciendo la misma pregunta. Juan Carlos, ¿qué le podemos decir a Juan Ángel? A ver, digamos que, como les decía ahora, el cambio no es para quien lo necesita, sino para quien realmente lo quiere, ¿cierto? O sea, debe haber un deseo, sin embargo, en el tema de las adicciones a veces es difícil ese deseo. Entonces, normalmente, cuando hablamos de que esto es una problemática sistémica, es decir, que no solamente está afectado quien manifiesta la adicción, sino todo un sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una persona con un problema de adicción, siempre hay hay personas a su alrededor, llámese familia, llámese trabajo, llámese pareja, llámese hijos, llámese amigos, etcétera, tienen una dificultad de coadicción, que la coadicción es todo aquello de ese mundo, pues, como periférico, que permite, que facilita, que se acomoda a ese deseo del otro. Entonces, hay algo muy claro, y es que si una persona con un problema de adicción está en su sitio de confort, tiene resueltas sus dificultades, tiene su economía, pues, estable, entre comillas, y la familia termina acomodándose a la persona, jamás va a aceptar que tiene un problema y mucho menos, pues, como a buscar la ayuda. Normalmente las personas, nosotros ofrecemos un tratamiento, pero de manera voluntaria, pero nosotros sabemos de que las personas no llegan realmente de manera voluntaria, sino que llegan voluntariamente a presión. O sea, es decir, claro, hay algo externo que está poniendo un límite y que está generando sí o sí la necesidad de que esa persona recurra a un proceso. Además, porque él lo decía, Juan Ángel lo decía, y era el tema de él quiere, ¿cierto? Pero es que ese querer es momentáneo, pero el resto de su tiempo es no, a mí no me lleven para ninguna parte. Pero entonces es ese momentico de cuando él quiere y es como, bueno, sí, quiero salir de esta situación, es poderlo aprovechar para poder lograr esto, ¿cierto? Total. Listo, sea. Tenemos otra llamada. Luz, hola, bienvenida, ¿cómo estás? A mi parque, tu casa. Ah, buenos días, muchísimas gracias. Bien, sí, bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿qué nos quieres preguntar? Mira, por ejemplo, con este doctor Juan Carlos, que les quería proponer, pues hay gente que uno escucha o tienen hijos o familiares en ese problema, sí. Pero el problema es económico, que hay veces... tienen los medios, ¿cierto? Sí. Entonces, es una de las partes que a veces la gente no tiene para poder colaborarle a las personas, a los hijos o familiares que están en el problema. Y también otra cosa, hay veces que se le echa mucho el entorno, pero es también el medio ambiente, que estamos tan contaminados, porque hay gente, jóvenes, que pues están, es cierto, en un entorno familiar bueno que se les brinda, pero es que hoy en día también los pelados no aprenden a decir no, entonces se dejan influenciar mucho de amistades. Pues, sí, doña Luz. Tiene toda la razón, estoy totalmente de acuerdo con eso que usted acaba de decir, y qué rico también, pues, que el psicólogo nos conteste sobre esa parte, porque todas las preguntas son válidas, doña Luz. Muchas gracias por su llamada. Sí, claro, a ustedes sí. Y felicitaciones. Amén, a usted. Dios le pague. Gracias. Bueno, con respecto a lo que dice doña Luz, les cuento que Antioquia, o sea, Medellín, el área metropolitana, son los lugares de Colombia donde más sustancias, más disponibilidad y más consumo, pues, como que tenemos en estos momentos, según, pues, como los estudios. Entonces, de allí que la disponibilidad, lo que decía ella, pues, digamos que sea la saturación de posibilidades y un montón de fenómenos sociales, antropológicos y culturales que ponen, pues, como a disposición estas situaciones, es complejo, pues, y debe como de revisarse. Además de que influye, obviamente, en que se incremente, pues, como tal, el consumo. Con respecto al tema económico, tiene toda la razón. O sea, es una de las barreras, pues, que lamentablemente ocurren,
O sea, acceder a un buen proceso cuesta. Hay una resolución que es la 1566 del 2012, la cual incluye dentro del plan obligatorio de salud el tratamiento a las adicciones. Entonces, digamos que en teoría, la persona que tiene un problema de adicción puede consultar a su EPS inicialmente con el médico general. El médico general normalmente remite a psiquiatría y allí ya determinan pues como el tratamiento a seguir. Entonces, eso en teoría, y digamos pues que ha sido un alivio y con seguridad que se le ha ayudado a muchas personas de esta manera. Lo que sucede es que muchas veces, o el sistema, o sea, cuando ahorita mencionabas de que el momento en el que un adicto, pues una persona con este problema quiere, casi que eso debería de ser inmediato, de ofrecer la ayuda, y lo cual no sucede de esta manera con el tema, pues como de la salud. Tan duro. Pero sí se puede, y nosotros vamos a contarles acá que sí se puede, y sobre todo a través del deporte, la cultura y el arte. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de este tema. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y estamos hablando de las adicciones y ya abordamos el tema de cómo reconocerlo, qué herramientas tener, pero qué rico conocer esas personas o esas historias que salen adelante. Por eso hoy les tenemos a Salomón Úsuga. Él es un hombre que nos demuestra que a través del deporte sí se puede salir adelante. Hola, bienvenidos a una nueva historia en Mi Parque, Tu Casa. Hoy conoceremos la historia de Salomón Úsuga, un joven que traspasó las barreras de la drogadicción y donde sus sueños fueron aún mayores que sus adicciones. Yo comencé en las drogas a la edad de 13 años, entonces ya empiezo pues a consumir más drogas. Llegué inclusive alguna vez a meterme a robar a un apartamento para poder tener dinero para consumir drogas, porque ya en la casa no me daban. Y después de eso, ahí fue que empecé a vender vicio. Entonces ya vendía era marihuana, ya de ahí empecé pues como, ya no era un mundo de solo consumir drogas recreativamente o ahí, sino que yo ya estaba metido en cosas mal hechas que podían más adelante tener una consecuencia muy grave. Ya después de vender marihuana, empecé a vender cocaína. Y después de ya llevar varios tiempo vendiendo, me cogieron. Yo sentí que a mí se me cayó el mundo dentro de la inconsciencia, porque cuando uno está en las drogas, uno no piensa nada. Uno es como un ente que solo vive para consumir drogas, conseguir drogas para consumir y ya. Cuando ya usted llega y lo encierran en una celda con 10 personas, usted ahí ya no puede hacer nada, pues usted ya aún ve más la magnitud de lo que está pasando. A mí el primer día me tocó dormir con la cabeza hacia el baño y me pasaban por encima bañarse pues prácticamente. Y eran celdas por lo general para 4 o 5 personas y habían 12, 13 personas ahí. Bueno, ya salgo, me dan después la condicional. Después de quemar la condicional, yo vuelvo otra vez a vender vicio. Entonces yo me fui para la calle. Yo le pagaba amigos ahí pa que me dejaran dormir. Yo seguía ahí vendiendo vicio. Ya después me cansé. Edgar, chao, güey. Ya no estaba buscando las llaves de la casa, sino que ya estaba era buscando mi bienestar, porque yo sentía que si seguía así o iba a terminar como un desechable o me iban a matar vendiendo drogas, porque tuve muchos problemas. La alcaldía de Envigado pues me pagó todo el tratamiento, fueron 8 meses de rehabilitación, donde fue un proceso pues súper teso, súper duro. Allá pues volví otra vez como a crear lazos de confianza
con la familia. Mi mamá ha sido como el ángel de la guarda mío. Siempre, hasta en este momento, que yo le digo que es la patrocinadora oficial, pues, de todo. Hoy en día es una persona de bien. Ya practica el deporte, practica el ciclismo, ya él entendió que ese no es el camino. Yo me cuido y como bien para poder rendir en la competencia. Y todo eso lo hago porque amo el ciclismo, porque amo el deporte. Es más allá, pues, de solo un deporte, eso es un estilo de vida y algo que me llena y me da felicidad, me da tranquilidad, algo que disfruto. Y un mensaje que yo le puedo dar a la gente es, pues, que nunca dejen de soñar. Salomón cumple 5 años desde su rehabilitación y hoy en día ayuda a otras personas a incursionar en el ciclismo. Si quieres contar una historia, nos puedes escribir al correo miparquetucasa@telemedellin.tv. Nos vemos en una próxima historia. A Salomón y a toda su familia, gracias por compartirnos estas historias que sabemos que son ejemplo para otras familias, una oportunidad para salir y sobre todo qué bonito compartir esta historia donde el deporte fue esa herramienta que él encontró para salir de esta situación. Juan Carlos, ¿cómo, ya para finalizar, cómo podemos compartir ese mensaje final para las familias, para que entiendan que sí se puede, que se debe construir una red de apoyo basada en el amor, en el respeto, y que es un proceso, que no es de la noche a la mañana? Así es. Digamos que ahorita en la primera parte, pues, como que tocábamos el tema de que esto es una dificultad sistémica. Entonces es un llamado a eso, ¿cierto? No existen familias felices, sino que existen personas felices que configuran familia, o sea, desde lo individual para conformar esa colectividad. Entonces es ese proceso de conciencia, de estar evaluándome, de la conexión con las pasiones, que a veces por este mundo funciona mucho, pues, es hacia afuera, con un tiempo acelerado, focalizado en el tema de muchas veces del dinero, o sea, que es muy importante, pero yo pienso que debe haber un equilibrio. Este es una enfermedad que se nutre del desequilibrio, a veces de la sobreprotección, a veces del abandono, a veces de lo laxo, otras veces del autoritarismo. Entonces es como poder revisar esos sistemas, poder conectar con esas pasiones. La comunicación es vital, es fundamental, poder hablar tranquilamente, poder escucharnos. Y bueno, pues el acompañamiento a los miembros de la familia cuando se tiene una dificultad es buscar ayuda. O sea, hay momentos en los que definitivamente hay que delegar ese cuidado a personas que de pronto, pues, estamos capacitados para poder abordar ese tipo de dificultades. Y bueno, pues es como la recomendación que sea el deporte, la actividad física. Ajá. Es fundamental. O sea, como cuando digo las pasiones, es esa conexión con todo aquello que me apasione, que me ayude a encontrar un sentido a la vida, que me regule, digámoslo así, como todos esos procesos de estrés, de ansiedad, y bueno, reconocer y hablar también es muy importante. Juan Carlos, si queremos contactarnos contigo, si queremos mirar esa red social o una página web que de pronto nos empiece a orientar y tener ese teléfono ahí o esa posibilidad de decir, bueno, por este lado realmente me pueden apoyar o me pueden ayudar, ¿cuál sería? Claro que sí. Yo dirijo una institución que se llama Brújula Salud Mental IPS, soy el director, pues, de este lugar, director y fundador. El número único es el 322-8586. Acá pueden llamar, pueden buscar información, y en redes sociales estamos como Brújula Salud Mental IPS. Juan Carlos, gracias. Gracias por acompañarnos y por regalarnos tantas herramientas hoy para tener una familia sana y feliz. Claro que sí, a ustedes por la invitación. Las puertas abiertas para aquí en Mi Parque, Tu Casa, para que sigamos hablando de este tema, que hay que seguir educando, seguir entregando herramientas, y siempre se quedará corto este tiempo para poder enfatizar en esto. Muchas llamadas recibimos y qué bueno poder abrir el espacio para esto. Claro que sí. Muchas gracias, que esté muy bien. Juan Carlos, te vamos a dejar porque yo sé que tú te tienes que ir a hacer muchos trabajos y nosotras vamos a entrar en el reto de hacer manualidades. ¿Cómo la usted con las manualidades?
tres cuartos. Tranquilo, tranquilo, que a mí me pasa lo mismo. ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo te ha ido, Viviana? ¿Cómo vas? Ay, voy a dejar mi tabla por acá porque las manos concentradas en esto. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Cómo vas? Súper bien aquí, súper feliz de estar acá nuevamente con todos ustedes y enseñar una manualidad que son fáciles y que puedes hacer en casa. Yo sé que sí, sí lo van a hacer todas dos. Viviana, tú eres una apasionada por las manualidades y encontré en tu cuenta inclusive que tenías una frase, el arte como terapia para el corazón. ¿Para ti qué es tener toda esta actividad todos los días? Porque inclusive ya empezaste con lo de Navidad, es que este año se está yendo así. Sí, total. Mira, la verdad es que pues con todo el proceso de, yo llevo 10 años haciendo manualidades y enseñarle a las personas el tener ese momento de ver que ellas se entretienen, de que tengan su mente solamente en la manualidad, concentrarse y después ver el resultado de que lo hicieron con las manos, yo creo que eso, pues, y con sus propias manos, eso es una emoción grandísima. Entonces, por eso digo que es una terapia y más ahorita que, por ejemplo, que en pandemia estuve vendiendo lo que son los Kitco, pues, como la parte de emprender y la gente llegaba, tenía su kit en su casa y digamos que se desconectaba un momento de toda la realidad de estar encerrados. Sí. Y también ver que pueden decorar su hogar, que pueden regalar o quizás puedan vender y también tener esa parte económica, como mejorar. Ese lado me gusta mucho. Entonces ella nos va a enseñar hoy precisamente estas dos manualidades que vemos acá. Entonces yo voy a hacer la de la botella y Luis va a hacer esto que nos sirve para un florerito, para una vela, para los lapiceros, para lo que queramos. Hasta para el maquillaje. Hasta para las brochetas. Poner las brochetitas y todo eso. Me gusta eso. Entonces, muy bien, vamos a ver en pantalla en este momento los materiales que necesitamos para ver y hacer esto. Botellas de vino, silicona caliente, cabuya, tela cabuya y cintas decorativas. Ah, no, así de fácil. Así es. Pero ¿será que así de fácil sí lo podemos hacer? Sí. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué tal si, no sé, pues yo voy a hacer esto, pero ¿qué tal si decimos los materiales de lo que va a hacer Luis? Claro que sí. Entonces, bueno, entonces les voy a explicar. Puedes utilizar latas, latas, la que tú quieras y el tamaño de acuerdo, digamos, a lo que vas a colocar, si es una mata, bueno, si es para colocar los pinceles o lo que quieras. Yo en este caso, mira que esta la pintamos de pintura acrílica y la vamos a decorar con servilleta, que aquí voy a poner a mi compañera a pegar la servilleta, que es súper fácil. Perfecto. Y luego vamos a reutilizar los corchos que le quitamos a las botellas de vino que vamos a reutilizar para que pueda tener como altitud o una partecita como más alta. Entonces ese sería uno. Y el otro, pues, que ya va a ser este, que también es súper fácil. Que ya dijimos los materiales. Ajá. Bueno, nosotras nos vamos a ir preparando, vamos a empezar a ir cogiendo todos los artículos que nos tienes en esta mesa, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Tu Casa y vamos a hacer entonces la manualidad que tenemos aquí hoy preparadas para ustedes. Entonces, yo me voy a encargar del vino y usted se encarga, por favor, de su latica. Así es. Inclusive ya tengo todos mis elementos por acá listicos, pero vamos a mostrar aquí que la servilleta tiene como varias capas. Entonces hay que quitarle estas dos capitas y dejar esta transparente. Con mucho cuidado. Delgadita para que no se rompa. Porque la primera es demasiado delgada. Tiene tres capas. Entonces a veces salen dos juntas y queda solamente la que es más transparente. Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Perfecto. Luego de quitarlo, lo que hacemos es tomar la medida de la superficie donde vamos a aplicar digamos, o poner la servilleta. Es decir, vamos a utilizar pega para servilleta. Y un pincel. ¿Y qué hago con esto que me sobra? Entonces eso se lo vamos a cortar con unas tijeritas. Okay, listo. Vamos, entonces, ¿yo qué les aconsejo? Doblamos un poquito, ¿cierto? Y vamos tomando la medida. Entonces aquí volvemos a mirar.
pedacito para cortarlo de una vez. Exacto, para que lo cortamos. Perfecto. También les recomiendo dejar un poquito para que podamos como hacerla, digamos que hacia adentro, para que nos quede bien. Perfecto, ¿listo? Entonces, yo voy ya a ir vamos a cortarla. Entonces acá. Y yo en este momento, ajá, lo que estoy haciendo es que estoy metiendo la lucecita, el cable, exacto, que tiene la lucecita por completo, ajá, en mi botella de vino. Y lo que hago es que, vean, solo así ya se ve, sí, bonita. Sí, mira, estas botellas son súper bonitas para decorar. Puedes hacer, digamos, decoraciones para eventos. Mira que puede ser un centro de mesa. Puedes colocarlo en tu casa en una mesita pequeñita y con otra, con otras flores. Entonces, mira que queda súper bonito para simplemente Viviana, estar ¿cuánto cuesta una lucecita de estas? Estas en el mercado están entre 5 mil, 6 mil pesos, ah, más no, o menos. Buenísimo. Son súper, pues no son tan costosas. Lo que sí es que de pronto no tienen mucha durabilidad. Entonces, pues hay que ir comprando como las pilitas porque son con pilitas. Entonces, mira que es también súper fácil. Mira, listo, acá. Entonces, lo que hago es que pongo todo acá completo. Ajá. Y dejo solamente el controlcito. Exacto. Donde puedo apagar y prender para que lo, ahorita lo podamos tapar muy bien con la otra decoración. Entonces, acá ahí ya tengo, dejo esto acá quietecito, sí, y ahí ya vemos, pero puedo, ah, no, no me da con esto. No, con eso no, de pronto ya lo podemos, porque como aquí, mira, acá lo vamos a tapar, ¿sí?, con la cabulla, entonces también se ve muy chévere, mejor acá. Acá arriba, listo. Igual mira, súper recursiva. Eso está súper bien, sí, como ves. Una paisa, no me embalo. Voy a hacer una pregunta para ir adelantando también por acá. Súper, listo. Entonces ya la pega, ajá, en la tapita, aproveché la tapita. Claro que sí. Y ahorita entonces debo poner el pegamento aquí. Ajá, entonces mira. Delgadito. Sí, entonces, ¿qué le recomiendo? Tienes la superficie, sí, y con la mano, digamos que la pones, la sostienes. Y con este dedo, con el pulgar, lo que haces es que sostienes un poquito mientras empiezas el proceso. Pero entonces el proceso es sobre la servilleta, sí, ¿cierto? Claro, okay, sí. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es, vamos a aplicarle así. Yo no hacía esto desde el colegio. Ay, a mí me encanta aprender. Mira, entonces ya lo que hacemos es, con despacio vas aplicando. Perfecto. Mira que no le aplico ni mucho ni muy poquito. Listo. Y aquí lo que hago es que la pongo hacia acá. Aquí tienes que tener mucho cuidado que vayas mirando que no se te vaya a arrugar mucho. Obviamente esto se va a arrugar un poquito, pero que no se te arrugue demasiado para que no se dañe la imagen que tiene. Listo. Listo, ahí. Muy bien. Mira, entonces ahí te y dejo. Y yo por este lado vamos, ya corté, ajá, acá. Exacto, a la medida. A la medida, y voy a pegar con la silicona. Sí, mira, acá te recomiendo algo. ¿Sí? En esta parte, como esta tela cabulla es muy bonita porque se deja como desflecar un poquito, desflecas en la parte de abajo para que se vea como, okay, un caminito. Y ahí, listo, sí lo pones con la silicona. Entonces le pones un poquito de silicona en la botella, así, vertical, ajá, y ahí mismo con cuidado de no irte a quemar porque esa pues silicona es demasiado caliente, le pones otra encima. Listo, pongo otra encima. Ajá. Exacto. Fíjate que siento que esa no me, ajá, pegó bien, y si no me pega bien como que no me gusta. Exacto. Ay, tranquila. Entonces ahí, listo, lo pones acá encima y lo, así, y lo tapas. Ahí lo tapas. ¿Sabes, ajá, que me gusta? Que todos, super, los materiales, digamos que son considerados muchas veces como basura, no, ajá, y son objetos que podemos reutilizar, ah, sí, y hacer un buen aprovechamiento, por ejemplo, de los diferentes residuos que tenemos normalmente en nuestros, exacto, hogares. Aquí que te llegué acá en esta parte. Entonces, listo, mira, sí, y puedes utilizar muchas cosas que tengas en casa. Uh-huh. De pronto las personas que tengan niños tienen de todo. Tienen telas, tienen pinceles, tienen, mira, estas botellas de vino reutilizables, puede ser las de vinagre. Pues puede ser algunas que son de las de aceite, que también viene el aceite, ay, el que es, ¿cómo es? Extra virgen, que, sí, viene también en vidrio. Entonces mira que también se pueden decorar. Entonces, super, mira que está súper bien. Ajá, súper bien. Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a hundir acá un poquito y la vamos y a pegar. La un pego poquito acá y ahí mismo. Le aplicas ahí un poquito. Exacto. Y la pegas ahí. Y ya lo que vamos a tomar la medida... ¿Es de la de arriba? Es de la de arriba. Yo creo que hasta esta de pronto nos puede dar. Entonces, vean, pegamos con la misma silicona. Ajá. En la parte abajo. Y la sostienes un momentico.
Estas, la decoración que tiene estas son, digamos que, mira que son rosas que se van disecando, que se van secando, y son piezas muy bonitas que también, mira que son reutilizables. Sí. Pues, digamos, ramos que te dan, lo puedes dejar secar bien las rosas y queda súper bien. ¿La termino de pegar sí, completita? Claro que sí. Mira, súper. Lo hice lo más rápido posible para el tiempo de televisión. Sí, súper bien. Y mira que es muy fácil. Sí. No le apliques mucha pega de servilleta, ni muy poquita. Uh-huh. Ni tan duro, ni tan suave. Sí. Porque si lo haces muy duro, como la servilleta es tan delgada, se puede dañar. Entonces mira que lo hiciste a punto. Sí. Entonces mira que ahí vamos, yo veo cómo va. Ay no, lo pegué al revés. Profe, esta no me está pegando. Bueno, entonces esa hay que pegarla muy rapidito, porque la silicona, que es esta caliente, se despega o se, digamos que se enfría muy rápido. Aquí. Y ahí mismo la pegas. Y la sostienes un momentico. Yo creo que por el tiempo vamos a terminar solo el de mano. Aquí. Ajá. Sí, entonces acá lo que hacemos es que lo volteamos acá y lo ponemos. La silicona, esta silicona tiene que ser súper rápido, porque si no te queda ahí mismo el Y como grumo, estamos al aire libre. Exacto, y ahí mismo se seca. Entonces, ahí listo. Entonces bueno, mira, Maru, queda súper. Y ahí le ponemos la otra franjita. Tomas la medida alrededor, exacto. Tú puedes hacer una cosa. Sí. O hacer los empates todos en la parte de atrás. Ay, sí. Y que no se vea, no. O en la parte de adelante que se pueda tapar con la decoración. Ah, puedes hacer las dos. Pero yo creo que soy más de las de atrás. Ah, listo. Profe, me aplica ahí para. Claro que sí. Ajá, ahí aplícale. pero vas muy bien. Profe, sí, yo soy más de las que le gusta el empate. Aquí para muy que pulida no sea para todo, ajá, que no se vean los empates. No, sí, soy medio. Entonces mira que ahí ya simplemente o con le pones y que quede así, ajá. Y también con la silicona. Sí, le aplicas un poquito y ahí mismo te queda. Yo me quedé acá porque me imagino que la base es también con la silicona, con la pistolita, la tienen ocupada. Sí. Pero lo bueno es que tú nos trajiste este ya finalizado para que lo vean. Era muy importante compartirles cómo se pegaba la servilleta, que como ella decía, es tan delgadita que no hay que ponerle mucha presión ni mucha pega para que no se vaya a... Exacto. Y ya entonces lo que hacemos es que lo ponemos, mira que acá está haciendo mucho calor. Exacto, o este ladito, y ya la dejamos secar y esto se seca en un momentico. Okay. Ya, por último, lo que hacemos es que le aplicamos silicona caliente y lo ponemos las cuatro. Puede ser corchos, de acuerdo como al espacio que tengas en la lata, o puede ser de estos que son de palitos de balsa también. Bueno, miren, lo puedes también utilizar. Aquí, por ejemplo, el corcho es otra opción. Exacto, es otra opción, lo puedes pegar. Esperas que se seque bien para que lo puedas manipular, lo puedas coger y ya queda así. Perfecto, ya les voy a mostrar por acá. Mira, yo creo que lo logré. Súper. Ay, no, amiga, no se me vaya a desbaratar, pues. Eso. Manu, eso está súper, muy bonito. Súper, mira que es súper... Súper fácil, ya ahí para es, un digamos regalo. Que, ajá, y ya es, digamos, como gustos. Si quieres colocarle varias cositas, si todo se lo haces, digamos, la decoración en las florecitas o las cositas que quieras ponerle solo en la parte de arriba y en la parte de abajo, Viviana, no le pones nada y ya. Muchas personas están antojadas diciendo qué bueno, y más que tú mencionaste que tú envías los kits y las personas pueden empezar a hacer todo el arte con sus magias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales, teléfono? Claro que sí, en mis redes sociales es Vivi Giraldo, B-V, ahí me pueden encontrar en Instagram, en YouTube, también tengo canal de YouTube para que puedas aprender varias manualidades, y el celular es 313-611-4985. Manu. Muy bien. ¡Ay, está! O sea, mira, en diciembre no esperen nada más de mí, sino que botellas de vino decoradas. Chicos, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por estar conectados con la manualidad. Hoy estamos hablando de toda esa salud mental, de las adicciones. Qué bueno que ustedes se conecten de lunes a viernes a las 9:35 con Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo y gracias por conectarse. Aquí los dejo antojados, por ejemplo, de esta materia que también hizo Vicky. Además que ya vende los kits, eso es su emprendimiento, apoyarla bastante. Muchas gracias por estar conectados. Nos vemos. Chao.